Hola amigos, bienvenidos al canal Celia B una vez más. Hoy con un nuevo proyecto. Este proyecto es un juego de mesa. Van a ver lo fácil que es. Hay muchas versiones. Hay en madera, papel, cartón. Nosotros vamos a hacer la nuestra, que es en crochet. Se teje facilísimo. Es ideal para un regalito, para souvenir inclusive, para jugar en familia. Súper divertido. Pero no quiero irme sin antes pedirle que si les gusta el video, me dejen una manito arriba, me dejen un comentario, se los agradezco pila los comentarios, son muy importantes para el canal, y que se suscriban. Si además de suscribirse activan la campanita, mejor que mejor, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Esto es todo por ahora, nos ponemos manos a la obra. Hola amigos, bienvenidos al canal Celia B. Hoy estamos lúdicos, tenemos ganas de jugar, así que por eso vamos a tejer un juego de mesa, pero a crochet. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, por supuesto, mi hilo brisa. Yo les explico, la mayoría de mis videos van a ver que yo trabajo con este hilo porque es el que más conviene. Yo creo que ya lo dije en algún video, pero para mí es el más conveniente. Me encantaría usar otros hilos, pero realmente acá donde yo vivo hay poca variedad y lo que hay es muy caro. No me resulta a mí conveniente, por lo menos, así que si alguien quiere mandarme hilos y quiere que se los pruebe y les haga una demostración, yo encantada. Pero por ahora me manejo con lo que yo pago y compro, que es en este caso el hilo brisa en cono, que es muy rendidor y conveniente. Lo voy a usar doble, por supuesto, para que quede un poquito más grueso. Quiero que quede más firme. Una aguja de 1.5 milímetros, como verán, es muy finita la punta. Pero, y lo vamos además a tejer doble, así que va a quedar bien firme el tejidito. Y una tijerita para cortar. Y además, para hacer las fichitas de tatetí, vamos a usar estos aritos. Yo tengo estos chiquitos, hay medianitos y hay un poquito más grandes. Vamos a ver cuál nos conviene cuando tengamos todo viaje. Yo les decía que utilizo hilo brisa. En este caso elegí blanco, puede ser cualquier otro color neutral. ¿Cómo comenzamos? Vamos a tejer cuadraditos, unos granny chiquititos en este caso. Comenzamos con un anillo mágico, ¿sí? En el cual ponemos nuestra aguja y sobre ese vamos a sacar la hebra y vamos a tejer el primer punto de ajuste. De ahí vamos a tejer 8 puntos bajos, todo en este aro. 1, pinchamos, sacamos, 2, pinchamos, sacamos, 3, así hasta tener 8 puntos. Ahí van 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Tenemos 8 puntos. Cinchamos del hilito, cerramos la carrera, como digo siempre, pinchamos en el primer punto que habíamos tejido y con un punto deslizado cerramos esos dos puntos, ¿sí? Ahora vamos a tejer la segunda carrera de nuestro cuadradito. Comenzamos para dar altura con 3 cadenetas. 1, 2, 3, ¿sí? En el mismo punto de base, ahí mismo donde está la cadeneta, vamos a tejer una esquinita. Entonces vamos a hacer 3 puntos altos. Saben cómo es el punto alto, que toman hebra, pinchan, sacan. Una vez, dos veces, y así tenemos 3 puntos altos, porque las primeras 3 cadenetas las contamos como un punto alto. Luego hacemos 2 cadenetas. Y en el mismo lugar, siempre pinchando en el mismo sitio, otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué se nos formó acá? Una esquinita, ya se nos formó un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Esta va a ser una esquinita. Vamos a hacer 4 esquinitas más. 4 esquinitas más. Recuerdan que tenemos 8 puntos. Trabajamos el primero, dejamos uno por medio y trabajamos así las 4 esquinitas, ¿sí? Bueno, ya tejimos 3 esquinitas, como verán.
de 6 puntos separados por dos cadenetas. Esta fue la primera que tejimos, yo tejí estas dos. Ahora vamos a tejer la última. Pinchamos, ¿sí? Y tejemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, ¿sí? 2 cadenetas, 1, 2 y nuevamente 3 en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y cerramos con un punto deslizado en el tercer punto de la primer cadeneta que habíamos hecho, recuerdan, de 3 cadenas. Bueno, ahí cerramos, ya tenemos el cuadradito. Cortamos, escondemos la hebra, también escondemos el nudo de inicio atrás en el tejido. Y simplemente ahora nos queda hacer 8 cuadraditos más iguales a esto. 8. Yo ya los tengo tejidos para que ustedes los vean. Para avanzar rápido en esto, son 8 cuadraditos así de fácil, de este tamañito. Son 9 en total, el que tejí más 8 más, ¿verdad? Ahí tenemos 9. Lo vamos a hacer un ribete para señalar, para separar y que nos quede bien demarcado en otro color. Elegimos el color que quieramos. Puede ser un marrón, puede ser un gris. A mí me gustó un gris. Yo le voy a hacer todo un ribete en punto bajo a cada uno de los cuadraditos en color gris. Tomamos cualquier cuadradito, empezamos en cualquier esquinita, en la que más les guste. Pinchamos, en este caso sacamos las dos hebritas. Nudito para sostener, sostenemos la hebrita ahí, la vamos tapando con el mismo tejido. Y ahí tejemos punto bajo todo alrededor de nuestro cuadradito. Miren que este cuadradito es bien chiquito, es bien rápido esto, porque medirá 3 centímetros. Ahora lo voy a medir, pero calculo que mide 3 centímetros, no más de eso. En la esquinita, ¿sí? 3 puntitos en cada esquinita para que quede bien marcado. Y seguimos. Un punto sobre punto de la carrera anterior, todo en este color gris. Así a todos, ¿sí? Prontos, terminados, todos ribeteados en color gris. Ahora lo que vamos a hacer simplemente los ponemos así en esta posición de a 3, 3, 3 y los vamos a coser, los vamos a unir. En este caso simplemente los voy a coser con una aguja de coser lana y con el mismo hilo gris. Tomamos de a 2, enfrentamos los derechos y comenzamos a coser y vamos uniendo los pares. ¿Sí? Les muestro. Yo les voy diciendo mientras voy cosiendo esto que los hice en este tamaño chiquito para hacer un modelo, digamos, transportable, para que lo puedan llevar a cualquier lado, en una valija, en una mochila, para jugar con los chicos si se van de viaje, en fin, para llevarlo a la casa de un amigo. Pero pueden hacerlo más grande también, ¿ven? Bueno, les decía, y pueden ponerlo, por ejemplo, a hacer granis más grandes y forrar un cartón o una madera y hacer un tablero tipo de mesa que ya les quede. Pueden hacer una mesita, forrar una mesita que tengan por allí cuadrada o redonda y hacerle los 9 granis y les queda un lindo juego de mesa, pero más grande, claro. Este, ya les digo, es chiquito, es como de viaje. Y cosemos los dos últimos de esta primera hilera. Y ahora cosemos los otros, enfrentando nuevamente los derechos. ¿Sí? Cosemos estos otros 3 acá. Y comenzamos a coser acá, acá y acá. Cosemos los primeros 2. Y pasamos al siguiente par. Y cosemos los siguientes. Así hacemos hasta el final. Cortamos
Abrimos, como verán, ya están unidos en un sentido. Ahora vamos a unirlos en el otro sentido, ¿sí? Cosemos acá y acá y queda terminado nuestro tablerito. Si queremos, después podemos ribetear también por afuera en color gris. Vamos a hacer una carrerita más afuera, un ribete, digamos, en punto bajo también o medio punto, como quieran. Sostenemos ahí la hebra para esconderla con el propio tejido y comenzamos a tejer. Levantamos una cadeneta y en cada punto del cuadradito de base tejemos. En este caso estoy tejiendo medio punto, pueden hacerlo punto alto, es para que tenga mejor terminación. En las uniones de los cuadraditos no queden defectos y quede bien un cuadrado perfecto. ¿Sí? Tejemos todo en medio punto, como voy a tejer yo en este caso, y les muestro cuando queda terminado. Que nos falta hacerle una cosita más todavía. Bueno, prontito, prontito nuestro tablero para el tatetí. Y ahora vamos a tejer las fichitas. Vamos a darle color, si no, no se ven, ¿verdad? Salvo que el fondo fuera de otro color. Pero yo voy a elegir en este momento, para unas fichitas voy a elegir verde. Y le vamos a tejer todo alrededor una carrerita de puntos bajos en este color verde. Tomamos la fichita, en este caso son estos aritos de plástico. Pasamos nuestra aguja por dentro, la sacamos. Atamos, sostenemos por detrás del arito porque lo vamos a ir escondiendo, esa hebrita que nos sobra, y pinchando por adentro y sacamos y tejemos un punto. Pinchamos, sacamos, tejemos un punto. Pinchamos, sacamos, tejemos otro punto. Ahí van 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Y cerramos con un punto de deslizado. Esto de 10 puntos, en este caso son 10 puntos, pero eso puede variar de acuerdo al material que ustedes tejan, ¿verdad? Con el que ustedes tengan. Puede ser más o menos puntito. Ustedes tejan lo suficiente para que no se vea el arito. Hacemos lo mismo con las otras tres. Y con las otras tres lo hacemos, pero en otro color. En este caso vamos a hacerlo en un naranja. Esta, como es más finita, seguramente nos va a llevar más de 10 puntos. 1, 2, 3. 15, 16, más o menos, me llevó 16, ¿sí? Cortamos la fichita color naranja también. Hacemos lo mismo con las demás. Recuerden, son 3 y 3, 3 naranjas y 3 verdes en este caso, ¿sí? Están prontas, prontas las fichitas. Ahora lo que voy a hacerle en un costadito es una presilla. Una presilla para pasar las fichitas cuando no estemos jugando y que no se nos pierdan. Entonces elegimos cualquiera de los extremos de los cuadraditos que están en la punta. Pasamos el mismo, en este caso, en este, el mismo color gris. Y vamos a tejer una cadeneta. Vamos a tejer una cadeneta de 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 y tenemos nuestra cadeneta. Medimos que ¿sí? nos entren las 6 fichitas. Y hacemos un ojal acá en la punta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenetas. 8 cadenetas más y pinchamos en el número 20, cerramos y nos queda un ojal.
¿Sí? Se nos forma un ojal. Y después volvemos en esa cadeneta tejiendo todo medio punto hasta el cuadradito base. ¿Sí? Todo en medio punto, punto por punto de esa cadeneta, de esos 20 puntos que tejimos. ¿Sí? ¿Ven? Acá está el ojal y estamos volviendo hacia atrás por la cadeneta hasta la base. Bueno, cuando llegamos a la base, cerramos, cortamos y escondemos. Le tenemos que poner ahora un botoncito, porque esto va a ser así. Acá vamos a poner nuestras fichitas cuando no estemos jugando. Así no se nos pierde. Esto lo doblamos, por ejemplo, en 4. Ponemos acá un botoncito y nos queda cerradito, como para poner en cualquier bolsito, en un bolsillito de la mochila y llevarlo, por ejemplo, para jugar en la casa a un amigo. Así que acá le vamos a coser un botoncito. ¿Sí? Muy bien. Otra cosita que podemos hacer es forrarla del lado de atrás. Podemos tejer otro cuadrado liso, por ejemplo, hacemos una cadeneta que mida uno de nuestros laterales y tejemos todo en punto bajo y después unimos y cerramos. Esa puede ser una opción o la otra simplemente una tela, un TNT, un pedazo de jean, lo que tengamos en casa, un cuadradito que quede prolijo y queda más durito a la hora de jugar, más armadito y más prolijo, inclusive porque lo pueden regalar, puede ser un obsequio, un lindo obsequio, souvenir, lo que siempre les digo, el día del amigo, es una opción. Bueno, conseguimos una telita que nos guste para forrar la parte de atrás. Medimos, yo voy a usar esta telita. Y simplemente lo que vamos a hacer es del revés poner la telita, doblar hacia adentro y coser con puntada escondida todo alrededor la telita. Hacemos todo con todo alrededor con puntada escondida y nos queda terminadito. Y el botón, claro, me falta el botón todavía. Ahora lo coso y se los muestro terminado. Quedó, gente, ya podemos jugar al tatetí o regalar un hermoso tatetí hecho con nuestras propias manos. Así se los muestro terminado. Así quedó por detrás. Acá está el botoncito que le puse. Y así lo cerramos para que no se nos pierdan las fichitas. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Ya saben, si les gustó, dejarme manito arriba, dejarme un comentario. Y si quieren hacerme alguna propuesta de algo que tengan ganas de que les hagan en el canal, estoy a la orden. Bueno, así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.